¿Cómo están? Sean todos, todas, todos bienvenidos a estos diálogos ensayando imposibles, actividad que se enmarca dentro del de Foro de las Artes organizado por la Universidad de Chile y que esta vez nos da la posibilidad de conversar sobre artes, comunidades y participación. Desafíos para una democratización cultural es el nombre de esta conversación, eh, que ahí ya nos regala varios conceptos que vamos a ir eh, poniendo en cuestión. O desarrollando con nuestros fantásticos invitados e invitadas. Eh, les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí acompañándonos a Bárbara Velasco, directora de la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, presidenta honorífica del Consejo Mundial de Artesanías para Latinoamérica, eh, antropóloga, artista, ella misma, además con experiencia de más de 14 años trabajando en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Así que tiene muchas cosas que contarnos. Gracias, Bárbara, por estar gracias con gracias nosotros. por la invitación. Y estamos también con Johnny Labra, músico y gestor cultural, parte fundacional del grupo Sol y Lluvia, un grupo fundamental para la música chilena, y quien además entre los años 2006 y 2013 fue director de cultura de la comuna de San Joaquín y actualmente es asesor de contenidos y programación de la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín. Muchas gracias, Johnny, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por el concepto de eh, democracia cultural eh, versus democratización de la cultura. ¿no? Eh, pongo ahí sobre, sobre la mesa ¿cierto? Lo que, la manera en que nos estamos moviendo y pensando particularmente que en el plan de, de gobierno del presidente Boric era una de las cosas que se proponía. Dejar de pensar esta idea de que hay que llevar la cultura, la cultura definida como aquella de las élites, ¿cierto?, eh, eh, a la gente, también entre comillas, ¿no? eh, para que la gente entre comillas tenga acceso a estos bienes eh, que vienen de otro lado, versus eh, hacia el lugar donde la discusión se está moviendo hoy día, pensar en una cultura democrática que entiende que cada persona, cada individuo tiene en sí mismo. Eh, cultura y es sujeto cultural, y que desde ahí hay un trabajo de escucha, y un trabajo de interacción, un trabajo de posibilidad. Ustedes en San Joaquín, Johnny, han hecho muchísimo de aquello y eh, la actividad del Teatro San Joaquín es prueba de ello. Yo estuve muchas veces con el FEMCINE ahí y siempre me entusiasmó mucho el, la, la capacidad que, que tienen ustedes como corporación de movilizar a los vecinos y vecinas. no Hablemos un poco de cómo se generó esa relación. Sí, mira, yo creo que bueno, tiene mucho que ver con la democratización de la cultura en el fondo, porque eh, la idea nuestra ha sido siempre eh, no solo el acceso, sino que facilitar los espacios para que se produzca el proceso creativo. Y en eso eh, hemos abierto nuestros espacios a las comunidades y las comunidades han podido expresarse de alguna manera y han podido tener, eh, no sé, imagínate, tener las condiciones. Eh, necesarias, como va a poder desarrollar un, un proyecto artístico o un proyecto cultural, yo creo que eh, ha sido muy importante para esas comunidades. Por lo tanto, ese vínculo que se produce eh, nos facilita el, el poder eh, encontrarnos, el poder decir, el poder invitar y el poder tener una buena convocatoria, como tú dices. Pero yo creo que es más, más que convocatoria nuestra es el interés de la gente de estar, de participar, de conocer de descubrir y también de construir, también de hacer. Entonces yo creo que eso, como te digo, yo pienso que lo hemos logrado eh, abriendo los espacios, abriendo los espacios de manera eh, absolutamente, eh, bueno, con ciertas condiciones, pero nunca con una condición de, eh, de poner un marco a la creatividad, sino más bien de facilitar y de cuidar el espacio para que pueda seguir. Eh, siendo un lugar de creación. Entonces yo creo que eso la gente lo ha ido entendiendo y ha sido un proceso ya de 10, 12 años en que ya podemos decir, sí, hemos logrado tener eh, ciudadanos culturalmente activos, como, como es lo que nosotros sentimos que eh, queríamos, queríamos generar y queríamos ayudar a que eso se diera en, en la comunidad. Sí, ahí hay un salto que me parece súper importante, ¿no? la idea de pasar del ciudadano, ciudadana consumidor de cultura, a aquellos que tienen acceso, por supuesto ponemos ahí el, el acapite, ¿no? de decir no todo Chile, eh, Chile es muy diverso, es muy complicado en términos de accesibilidad, uno, uh -huh. eh, pero incluso ni siquiera estamos hablando de eh, consumidores de cultura, sino también, me encantó lo que dijiste Johnny, de eh, ciudadanos activos culturalmente. Ahora, ¿Cómo se logra eso, Bárbara? Es tenemos el ejemplo de, de lo que están haciendo en Sojoaquín, pero, pero a nivel más macro, desde las políticas públicas, ¿cómo se puede impulsar ese tipo de cambio? Yo sabes que creo que esa es una de las mayores complejidades que hay, entender que las políticas públicas son muy jóvenes en Chile. Y en realidad el concepto de políticas culturales es un concepto joven, no es un concepto que sea tan fácil de implementar en, en un contexto político cambiante normalmente, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser muy claro en la lectura de los momentos y de los procesos que se están viviendo. Y que en un primer momento, cuando se instalan las políticas culturales desde una perspectiva del acceso, tenía que ver con una acción reparatoria. Era, era una acción reparatoria de devolver el proceso de creación a artistas que habían sido profundamente castigados en un proceso de dictadura. Y las políticas se concentraron mucho tiempo, no, no en un concepto solo de elite ni de cultura nación, ¿no? que es como lo que siempre entendemos en esta cultura de de políticas culturales basadas en los artistas, ¿no? ¿No? sino que era desde un acto reparatorio. Y ese proceso de acto reparatorio de devolver la creación y los procesos creativos a través de fundar o a través de incentivos a la creación fue un momento. Había que poder asegurar que siguiera existiendo obra y obra crítica. Y fue un momento de la historia política de Chile. Lo que pasa es que ese momento empezó a estar desajustado con el momento de qué pasaba con los públicos y con la gente que tenía que disfrutar y entender este fenómeno creativo que estaba volviendo a tomar forma. Y ahí, claro, viene este, esta idea de, bueno, fomentamos el acceso. Ahora está desde la idea del consumo, después desde la idea de la participación y cómo efectivamente la agencia del derecho, el ejercicio del derecho cultural, viene del concepto clave de una ciudadanía activa y una ciudadanía activa en términos culturales que no sea pasiva receptora de esos contenidos. El momento actual lo hace más complejo aún, no solo por el contexto político, de la efervescencia política, sino porque hay un contexto post-pandemia que mediatiza esos accesos también, y que esa medita, como mediatización de esos contenidos digitales también establece una nueva especie de control del acceso cultural. A pesar de que, de que el, el, no sé, por los cabros en, en, su, en su casa escuchan música o consumen cierto tipo de cosas, lo que se consume es lo que está digitalizado, es decir, lo que llega. Y en un contexto muy globalizante se van perdiendo esas particularidades del ejercicio de la cultura. Entonces, el escenario va, con, va cambiando, las tecnologías van cambiando, las formas de acción y participación. Entonces, desde la política pública siempre estamos a placer. Entonces, ¿cómo efectivamente generar una ciudadanía activa en un minuto o participativa era abriendo los espacios culturales y entregando esta, este espacio que era... Co-construido, ¿no? co-dialogado entre los creadores y sus públicos, que había algo que ofrecer que no era solamente una cultura de élite, sino que había una cultura viva que estaba presente. Pero ahora el, el, el conflicto que yo creo que quizás lo, ha, lo han vivido es cómo hacer que las personas vuelvan a esos espacios culturales. Después de un espacio post-pandemia en donde el tema de lo doméstico o la acción del consumo cultural, que fue muchísimo, porque todos vieron películas, todos escucharon música, o sea, la pandemia salva de la locura un poco el arte, ¿no? pero ese arte no estaba digitalizado y se volvió entonces a reconstruir esta idea de quién domina y quién no en términos de oferta cultural. Sí, ahí aparecen varias cosas en tu respuesta, Bárbara, que, que, que me, me encantaría desmenuzar. ¿no? Por un lado, el tema del acceso de lo digital uh -huh. eh, y luego, claro, a, a mí me pasa, y no sé si a ustedes les pasa o a quienes nos están escuchando y viendo, o sea, yo abro Spotify y eh, que es la plataforma que yo uso para escuchar música y siempre, 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 independiente de lo que yo escuche, siempre me está recomendando escuchar reggaetón. Y es como, nosotros tenemos una relación de muchos años en Spotify, ¿por qué me sigue recomendando no me falaste, reggaetón si tú sabes que no voy a hacer eso? No voy a escuchar esto, ¿no? Entonces claro, de repente perdemos de vista que incluso en estos espacios eh, que pareciera que son grandes plataformas abiertas, ¿no? Si sí hay una mediación de mercado por por, por decirlo de alguna manera, y hay una mediación de interés. Y ahí aparece otra cosa que yo creo que a muchos nos dejó muy impactados el 4 de septiembre respecto a un grupo importante de la población que no sabemos en qué está. Es así de simple, porque uno puede decir, bueno, la gente que tiene una mirada conservadora y que ha sido locuaz respecto a eso, los, los tenemos identificados, sabemos quiénes son, ¿no? Están allá. Eh, Quienes estamos en el mundo del progresismo, de la cultura, que normalmente van juntos, ¿no? Estamos en este lado, etc. Pero de repente aparecieron cuatro millones de personas que no habían votado antes y que de repente dijeron algo que nos dejó, o por lo menos a mí me dejó muy sorprendida, pero al mismo tiempo con muchas preguntas, ¿no? Entonces, preguntarte a ella, Johnny, y una de las cosas, una de mis teorías, y ahí te la, te la planteo, ¿no? Tiene que ver con que muchas veces quienes estamos en la mediación cultural, quienes estamos en la universidad, incluso a veces quienes están en la producción, están lejos de los territorios, y dejamos de, de, de esos territorios, ¿no? Y dejamos de eh, estar en contacto con aquellas, aquellas cosas que están pasando y con ese, entre comillas, sentido común, eh, cotidiano que no, no lo tenemos en vista. ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, mira, yo de, de lo que tú decías, yo creo que hay, un, hay una cosa que es el desarrollo de las particularidades. Yo creo que, que, el, que a lo mejor en, eh, en un momento se creó un clima cultural eh, importante que eh, ayudó, a, como tú decías, a esta reparación eh, cultural, de ese corte que se produjo en algún momento. Eh, brutal de los tiempos de dictadura y, y, y retomar, el, se produjo un clima cultural distinto. Pero las particularidades no se desarrollaron en el territorio, que fue lo que hoy día está sucediendo. Y hoy día es lo, lo, lo interesante. Pero, como tú dices, claro, el, de nuevo tuvimos un, un, un golpe traumático con, con, lo, con, con, la, con, con el plebiscito. Y, y claro, hay un mundo que desconocemos y que, y que ese, ese desconocimiento se produce porque tampoco tenemos medios de comunicación que nos permitan relevar lo que, lo que se está construyendo en términos culturales. Porque hay una construcción que ha hecho el, el mismo Ministerio de la Cultura, ha hecho una construcción permanente. Nosotros somos parte de un, de un, de un programa de instalación de centros culturales públicos en los territorios y que es tremendamente importante porque tiene una conexión directa con las comunidades. Pero sin embargo no tenemos medios de comunicación donde comunicar esto. Hoy día sea, estamos aquí como conversando, pero ¿por qué esto no se habla en todos lados? ¿Por qué esto no se hace más masivo? ¿Por qué no tenemos un, un canal de televisión? ¿Por qué no tenemos un desarrollo a la par con la industria cultural? Que tampoco ha tenido un gran desarrollo la industria cultural, pero en un momento se intentó. Eh, 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 hacer un, un, eh, una mediación con respecto a, a desarrollar de, de manera más fuerte la industria cultural. Pero tampoco tenemos un consumo cultural eh, eh, tan importante, más bien es este consumo que tú decías con respecto a los medios digitales o, o a, esta, a esta especie de globalización de una, de una subcultura o una contracultura que en el fondo, claro, a mí me pasa también lo mismo que te pasa a ti, o sea, yo, eh, tú prendís tu teléfono y, y, y te aparecen, y, y estáis buscando y te aparece, no sé, reggaetón, reggaetón, reggaetón todo el rato, o sea, la instalación de una, de una cultura que, que, que ahora descubrimos y que está en la, también en las comunidades, está instalada en las comunidades, y que nosotros, de alguna manera, hemos ido abriendo espacios, pero indudablemente eh, nos queda mucho por hacer, no, 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 no tenemos los canales oficiales como poderlos desarrollar. Yo creo que es un, es, un gran, es un gran problema. Y, y me parece que también el, el, el gestor cultural, también yo creo que ahí la academia tiene un, 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 ahí tiene un, un déficit que, que suplir, es que el, hay que profesionalizar la vocación. Y yo creo que eso eh, el, el, la academia tiene que asumirlo. El gestor cultural es un actor principal dentro de este, de este engranaje de cómo hacer este esta, vínculo con las comunidades y el arte y los artistas y la producción cultural. Y entonces yo creo que eso hay que tomarlo en serio y realmente profesionalizarlo y darle el nivel que tiene que tener para que pueda realmente generar un proceso. Eh, un proceso social mucho más importante en términos de desarrollo cultural. Ahora, ahí también aparecen un par de cosas que, eh, que, que hay que evidenciar, ¿no? Eh, por un lado, yo todos los gestores y gestoras culturales que conozco nos hemos armado solitos <laughs> solitas, claro. aunque hoy día existe, en la Universidad de Chile existe, es eh, un magíster en gestión cultural, pero a mí me da la impresión, eh, y, y no conozco la maya, así que no, a veces he sido a hablar ahí el magíster, pero... Eh, pero que también nos pasa un poco, también siento que estamos un poco eh, a placer en la academia, porque se movió todo. Entonces, probablemente antes, cuando pensábamos en gestión cultural, pensábamos en aquella persona que hacía la mediación entre el arte, la producción cultural ya lista, con un público que estaba abierto a aquello. ¿no? Y hoy día... Parece que eso no es tan así. O sea, como que parece que necesitamos, quienes hacemos mediación y gestión cultural, eh, tener más herramientas, eh, más móviles, ¿cierto? más dinámicas respecto a lo, que, a lo que está pasando. Ahí te pregunto, Bárbara, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta pensando en que se ha movido el escenario? Sí, el, el tema de la gestión cultural se concentró en algún minuto en la estructura del manejo el financiamiento de proyectos. ¿ya? O sea, Arma, la, el sí, en realidad, por eso les digo que es bien importante entender los contextos para saber por qué estamos así, para no ser tan duros y críticos y a, y a veces muy injustos con los propios logros que ha tenido este proceso de apertura. O sea, a mí me encanta que los cabros estén bailando coreano o for el GAM, ¿no? Hoy ahora está pasando lo mismo en la plataforma. Hay cosas que, que van a suceder y que tienen que ir sucediendo. Y en eso tenemos que estar muy abiertos y atentos también nosotros a informarnos con nuevas cosas que suceden. El, lo que sucede en términos culturales es tan híbrido, disperso, toma tantos lenguajes que son diferentes, que son inmersivos, que tienen que ver con los lenguajes más del videojuego, ¿no? Cómo entra la música también ahí, cómo entran las sensaciones. Que están presentes los cabros, o sea, por algo, tú veis los conciertos de, no sé, de reggaetón, que se repleta, no es que no exista consumo en esa línea, lo que pasa es que no está el consumo que nos gustaría que existiera a todos nosotros, o sea, ojalá hubiese un equilibrio en ese tipo de consumo, y a veces es como bien políticamente incorrecto decirlo, pero, o sea, que nos da rabia que se vendan tres estadios nacionales para ese tipo de contenido, y tú, te, y tú decís, bueno, hay plata para eso, ¿no? No, es que no haya plata. Es tarjeta de crédito, Claro, pero bueno, pero hay disponibilidad de gasto, hay, hay disposición a ese gasto. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que a mí entender no estamos viendo? Es que los lenguajes ya no son tan unidisciplinarios o monodisciplinarios como lo entendíamos nosotros desde la gestión cultural. No es que tú solo trabajes o con artesanía o con teatro o con música. Lo que está pasando es que todo está mucho más hibridizado como fenómeno de percepción y de, y de goce. En los cabros, o, sea, o lo meten en cine, o lo ven en videojuego, o lo escuchan. Todo tiene un relato que es mucho más disperso que lo que podíamos abordar desde un monoproyecto a la línea tanto que tiene el financiamiento, tanto y que cumple el objetivo, tanto. Ya como que la gestión se fue acercando más a conseguir financiamiento y a poder sobrevivir, a que los gestores también tuvieran cómo sobrevivir. Entonces eso ha ido perdiendo ciertas lógicas posibles de trabajo territorial. Y el trabajo territorial es duro. No es fácil, es una, es una utopía así rosa pensar que trabajar en territorio es simple, que no se dan tensiones, que no involucra más trabajo, más vocación, más amor, más frustración constante. O sea, el trabajo con los territorios y con las comunidades involucra mucho más esfuerzo. Entonces, abrirse a dialogar involucra que ese diálogo a veces no te guste tanto, sí, claro. ¿ya? Entonces, o que lo que suceda te frustre más. Y en eso, ¿por qué nos pasó esto con el 4 de septiembre? Yo vengo trabajando muchos años con comunidades rurales. A mí no me sorprendió tanto. ¿ya? Y es porque en algún minuto lo hablamos un poco off the record. Hay temas que son intransables, intransables. Más allá de que tengan agua o no tengan agua, es intransable que se metan con su religión. Es intransable que se metan con el concepto de que todo va a cambiar, porque ya ha sido mucho lo que ha cambiado. Entonces, esa inseguridad hace que la gente se repliegue. Chile es muchísimo más conservador de lo que nosotros quisiéramos. Eh, entonces, hay temas que no pueden entrar. No puede entrar todavía el tema religión tan fácilmente en comunidades rurales porque está muy fuerte el tema de la cultura evangélica. Muy fuerte. Comunidades indígenas también. Porque el concepto de lo nacional está muy arraigado con la lógica del campo. Entonces, ahí perdemos territorio con esa lógica de los. Del patrón de fondo y esta visión bien como nacionalista de lo que es, lo que es Chile. Y además, con, con la incerteza de que tú no. Hay un tema de las confianzas de quien siempre te ha gobernado. Y ese discurso de que siempre te han gobernado en una cultura tan hacendal como es Chile, es bien difícil de romper. Entonces, son planos muy sutiles que a veces nosotros, desde nuestra soberbia intelectual, Creemos que somos capaces de traspasar y comprender mejor que ese otro. Y ese otro siempre se va a tender a resguardar, porque no quiere más cambios, porque ha sido víctima constante de esos cambios. Entonces, hay esas lecturas, de, tú decís, bueno, a mí me pasaba mucho, yo no estoy de acuerdo con cómo piensan. Muchas veces cuando voy a zonas rurales o incluso en Latinoamérica, que hay tanta pobreza que te das cuenta que es parte de un sistema, pero ese sistema está tan arraigado que es mucho más trabajoso llegar ahí. Y eso involucra un esfuerzo, una pasión, un amor y una disposición mayor desde que no necesariamente uno tiene el tiempo, la vocación y la disposición también de recursos para poder hacerlo. Esas son las dificultades. Claro, pero si, si pensamos que esa instalación de imaginarios cierto, y de valores, como, como son ese, ese concepto de nacionalismo, cierto, como es esa idea de religión, cierto, esa, esa manera de entender comunidad también, todo eso son instalaciones culturales Total. también. ¿No? Y una de las cosas que, que, que me he estado preguntando, y le he estado preguntando a muchos creadores y creadoras y estudiosos y estudiosos en los últimos, en los últimos meses, es, bueno, ¿cómo, primero, cómo se instala aquello y cómo se pone en cuestión aquello, no. Eh, pensando en que finalmente son los imaginarios los que nos definen. El 5 de, de septiembre yo entrevisté a, a la malucha pinto, tanto como parte de la convención como como una activista desde la cultura. ¿no? Y ella me dijo una cosa que no, no me ha dejado de dar vueltas, eh, pueden buscar la entrevista, está ahí en, en, en YouTube. Estábamos las dos muy <laughs> emocionadas, eh, muy tristes ese, ese 5 de septiembre. Eh, y ella dice: en territorio, una cosa que yo escuché constantemente a las personas: fue eh, todo suena muy bonito, está bonita la nueva la, la, la propuesta constitucional, pero eso no va a pasar. O sea, es como. Y ella, ella me decía: cuando la gente se ha sentido vulnerada de manera consistente durante tantas décadas, es difícil que se pueda imaginar, y para mí esa es la palabra clave, que se pueda imaginar un Estado que le cuide. Y yo creo que ahí hay un ejercicio muy poderoso, ¿no? El cómo esta, esta desesperanza prendida... Que, que de alguna manera puede explicar, entre muchas otras razones, por supuesto, eh, el resultado de, de, del 4 de septiembre, también tiene que ver con estas desconfianzas de las, que, de las que habla Bárbara. Ahora, ¿cómo se combate eso? Y ustedes en San Joaquín, y particularmente tú y Johnny, han trabajado la idea del cariño social. Sí. Eh, y sí. me encantaría que nos ayudaras a, a, a conocer ese concepto y desarrollarlo, a ver si por ahí nos sirve de antídoto sí, de esa esperanza. Yo creo que básicamente es hacer empatía con el otro, es tratar de entender. Eh, su modo de vida en el fondo y, y tratar de compartirlo con él. Nosotros lo, lo que hacemos con los, con los gestores culturales es que les pedimos que vayan y, y convivan con la gente, que se instalen en el territorio, que vayan, visiten, conversen, tomen té, eh, almuercen, eh, compartan el, el diario con, 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 la, con la comunidad y con, la, con las organizaciones y con los artistas locales. Y yo creo que, el, que, que en eso se basa el cariño social. Es como, es como eh, tratar de compatibilizar con el otro. Es decir, el otro necesita, necesita tanto como yo lo necesito a él. Necesitamos construir juntos un, una, una comunidad. Necesitamos tener... En, en, en los barrios necesitamos vivir mejor. Y, y en el fondo es ese querer vivir mejor es el que tenemos que compartir entre todos. Y, y en eso la cultura... Juega un, y, el, y la expresión artística juega un rol importante. Entonces, para nosotros, la calidad de la expresión artística, que, que, que no es que le pongamos notas, sino que el cariño con que se haga la expresión artista, que se nota, la artística, que se note inmediatamente cuando tú la ves puesta en escena, es la que nosotros privilegiamos con respecto a que sea un vehículo de comunicación con la comunidad. Entonces, el, el, buscamos que el artista vaya también eh, comparta con, con, la, con la comunidad no sea no sea solo yo voy estoy en el escenario y, y luego me voy o, o hago el, una, una presentación y sino que eh, haya un proceso que vaya que, que comparta que construya que trabaje con, con la comunidad y que luego la comunidad también sea parte de su expresión artística yo creo que eso ha dado muy buen resultado en términos de eh, movilizar a la, a la mira, nosotros somos de las ocho comunas de de, de al, parecer, al parecer del país que le, le puso un cierto una cierta eh, barrera al, al rechazo eh, y anduvimos mirimota más o menos y, y también nosotros lo vivimos esa experiencia en, en, en la época del del estallido social eh, tampoco nosotros tuvimos grandes eh, estuvimos más bien expresiones cívicas y culturales en la calle, más que vandalismo, saqueo o, o incendio, y, y nosotros teniendo poblaciones complicadas como La Legua, como tenemos un mall, tipo mall eh, europeo cerca de La Legua, y no pasó absolutamente nada, porque se hizo un trabajo con las comunidades de participación, y en el mall hay un espacio donde, las comunidades se pueden expresar donde, donde permanentemente están participando los, los artesanos o ponemos escenario para los artistas, que sea. Entonces, eh, el, en eso es el, el cariño social. En el fondo es empatía, calidad artística y participación. Ahora esos tres elementos, ¿no? Empatía, calidad artística y, y participación. Finalmente lo que generan es una idea de pertenencia que, Absolutamente. que, que es muy, muy... De identidad. Claro, que es muy poderosa y que de hecho eh, sostiene la posibilidad de cohesión social, que es algo que, que estoy soñando. no. Estoy pensando un poco lo, lo que pasó en Medellín, que para mí es un ejemplo muy importante de cómo a través de la cultura se pudo hacer resistencia, no que se haya uh -huh. resuelto, pero se pudo hacer resistencia en ese caso al avance del narco. ¿no? Y, y uno piensa, parte de las movilizaciones de lo que vimos a partir del 2019 eh, y del vandalismo, se podría explicar eh, a través de esta idea de esto no es mío. O sea, este semáforo no es mío, este signo pare no es mío. ¿cierto? Claro, está aquí para, claro. para, para, para frenarme más que para cuidarme. Eh, entonces, ¿cómo hacemos, Bárbara, para ir generando esos, esos sentidos de pertenencia que son tan fundamentales? Me, justo estaba pensando exactamente lo, lo mismo. Yo, yo creo que, que el factor, efectivamente, de, del cariño, para no hablar de amor, okay. <laughs> en este contexto, eh, es muy importante. Puede ser amor, pero amor del bueno, <laughs> eh, Mira, yo, yo he estado pensando harto esto desde que llegué a la plataforma, que es esta especie de edificio volador en un contexto que también, o sea, yo tengo la salida justo de los capuchos, o sea, también es algo, si es como generar vínculo y, y, y factores protectores. Hagamos una pausa porque a lo mejor la gente no sí. sabe lo que es sí. la plataforma, expliquemos, expliquemos de qué va. <laughs> yeah. La plataforma cultural es un edificio que le costó muchísimo a Chile poder sacar adelante, un proyecto bicentenario que está emplazado en Grecia con los presidentes, en el campus Juan Gómez Millas, y que eh, va a concentrar tres unidades, que es la cinete de la Universidad de Chile, eh, el Museo de Arte Popular Americano, que se va completo, con una sala exhibición completa, y un espacio de realidad virtual y de experimentación de realidad virtual. Y lo más interesante que tiene este espacio es que se abre como un, un, una infraestructura cultural en Ñuñoa, pero de impacto a nivel nacional y esperamos que también, también internacional después, pero que dialoga con tres conceptos súper claves para nosotros, que es el patrimonio y la memoria, las nuevas tecnologías y la documentación. Y esa hibridación, por eso decía que es tan interesante eh, encontrar lenguajes nuevos. Para ver cómo tú acercas estos valores en las nuevas estructuras de discurso que se están generando y en las nuevas expresiones. Eso es la plataforma. ¿Cómo esta esp especie de búnker flotante que se aloja en Grecia eh, establece un vínculo? Lo primero es que la propia comunidad universitaria desconoce sus propios patrimonios y sus propios valores. Entonces, entonces bueno, partamos por casa, ¿no? como que por ahí parten. De conocer lo que somos, lo que hay, ampliemos este espacio y la idea después es efectivamente generar diálogo con los vecinos, ver cómo se va integrando y va ampliándose cada vez más a una lógica de la vinculación, la participación, la pertenencia y no esta idea de que te instalan un armatostre que es una batalla ¿no? y, que te, y que te viene a invadir visualmente tu territorio. Y eso es un ejercicio que requiere voluntad, que requiere disponibilidad y voluntad institucional que cambia la lógica del concepto de vinculación, que solo desde la vinculación universitaria hacia las instituciones o hacia acciones unidireccionales, obliga a él tener que haber procesos de rotalimentación y de escuchas, y de tanto con instituciones como con los, con los propios alumnos, con las propias facultades, que son pequeños territorios, pequeñas lógicas también. Entonces, y también romper un poco la… yo no vengo del mundo de la academia, vengo del mundo de la gestión, entonces me encuentro con este mundo repensado también ¿no? y sobrepensado muchas veces, en donde también las rupturas son, bueno, ¿cuál es el rol entonces de la universidad, desde todo el conocimiento que genera para generar vanguardia las formas de hacer? Y creo que lo más importante este es que volvamos a recuperar la vanguardia, no solo el pensamiento, sino de la vanguardia de acción. Eh, y creo que el mayor desafío de la, de la institución es lograr no solo el pensamiento crítico. ¿no? que lo tenemos, que hay tremendos pensadores y que van a ser mil veces más potentes de lo que yo pueda decir, eh, pero creo que es eso, cómo eso se va a una agencia activa desde la institución que permita una ciudadanía participativa también. Entonces, el desafío es ese, cómo traspasamos este pensamiento a una acción concreta con el cariño que involucra proteger nuestra propia universidad. Entonces, por ahí está el desafío, que no tengo la solución, la tuviera ya, estaría feliz, pero, pero creo que por ahí va, ¿no? por esa apertura. <coughs> Sí, además de nuevo regresa la idea de, de, de activación y de pertenencia, ¿no? Tócalo. Y en este caso, claro, ahí puesto en eh, Grecia con los presidentes, ¿cierto? Porque está, está hacia atrás. Eh, se instala en un en un lugar en donde además hay muchos vecinos y vecinas. Es un lugar que, que claro, el Juan Gómez Milla está instalado ahí como al medio y quienes de alguna u otra manera somos parte de esa comunidad, desde la universidad tenemos una manera de habitar, pero luego están los vecinos sí. ¿no? y hay una cosa que a mí me, también me cruza y e insisto, va a aparecer muchas veces en esta conversación, en lo que nos queda, nos quedan unos 10 minutos, es, es la idea de nuevo de pertenencia, y, y por ejemplo Bárbara hablaba de, de eh, las chiques bailando K-pop ahí en el GAM, ¿no? y yo, a mí lo de que el pop me, me, me fascina como, como, como fenómeno, me he sentado a conversar con adolescentes así como explícame por qué te gusta, y claro hay dos cosas que a mí me parecen fascinantes. Hay una, es, bueno, hay un Estado eh, que le puso plata, plata, así como significativamente plata a industria sí. cultural, tanto desde la música como desde el cine. O sea, no no es casual ¿no? Que, que se hayan llevado un Oscar hace un par de años. ¿no? Hay como plata, plata para. Porque entienden que hay una industria que genera más plata, pero también que genera una imagen país que es poderosa. <coughs> Pero luego a mí me, no me deja fascinar, a, a propósito de estos chicos que ganaron ahora, y felicitaciones a ellos, por supuesto, este, este concurso de, de baile K-Pop, eh, chilenos, es como, ¿dónde está el nexo? ¿Por qué en Chile adolescentes se sienten identificados con aquello que debería resultar? La otra edad misma, ¿no? Y ahí te aprovecho de preguntar también, Johnny, desde tu ejercicio como, como creador y como, como músico. O sea, con Sol y Lluvia también ustedes generaron esta cuestión de pertenencia sí. profunda y de y todavía la gente <coughs> canta como himnos sus canciones porque hay un sentido de esto es mío, ¿no? Sí, claro, es el, el, el tener como un sonido chileno. Es algo como eh, el, el haber hecho un, un timbre sonoro que, que era muy especial, que era como esos tambores que mezclaban que mezclaban el legüero con cultrunes, que que era más bien telúrico y, y, y basado en, en un neo eh, muy de escuela como, como los jaivas congreso o, o otra esa escuela que que hace fusión entre entre folclor y, y nosotros un poco también de rock so, éramos del, de la veníamos del, de las tendencias de los greens de de los años 70, entonces era como un poco, es el campo o, o, lo, o lo rústico del, de la comunidad hecho música, eso era y así de manera espontánea eh, yo creo que, el que a mí también me, me impresiona que, y como tú dices, creo que fundamentalmente es una cuestión de inversión de recursos y de generar una industria yo creo que en, en Chile estamos al debe con la industria cultural o sea, hay eh, a nosotros o a cualquiera de los artistas o creadores o empresas culturales, eh, incluso los gestores o las comunidades, hay poco acceso a recursos. O sea, no, no, hemos, no hemos podido generar un, un, eh, eh, una industria cultural, un, eh, un, un mercado cultural importante. ¿no? Todavía estamos al debe con eso. Todavía nos invaden y, y claro, la, la, las transnacionales y ponen... Tres, cuatro, cinco conciertos fácilmente y, 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 y nos invaden culturalmente. Yo creo que es una invasión cultural, más bien. Eh, y que nosotros estamos al debe con levantar lo que particularmente somos. Porque, porque este es un fenómeno de la globalización y que además la pandemia lo puso, eh, eh, lo virtual se puso en, se puso en, en la mesa. Y al final todo el mundo tuvo que recorrer el mundo frente a sus computadores durante el tiempo de confinamiento y tuvo que empezar a mirar en otro en otro lado. Yo creo que eso fue en parte bueno también, en parte en parte eh, abrió un nuevo mundo de comunicación también, abrió un nuevo mundo virtual que, que teníamos que teníamos que tomarlo y de alguna manera procesarlo. Eh, yo creo que a nosotros nos pasó, nosotros teníamos una población en, en la comuna de muchos adultos mayores, es una comuna que ha ido como. Hoy día se está repoblando, pero ha ido como vaciándose de eh, la, la capa más joven, sale a vivir en otros lugares y se va quedando el, es como estacionado en los adultos mayores. En el, eh, tenemos muchos adultos mayores. Entonces la brecha digital era tremendamente eh, grande para nosotros, todavía es. Eh, pero sin embargo se instaló. Y sin embargo y tío, y todos andan con su celular y todos andan conectados y todo. y podemos hacer un WhatsApp y podemos y ya tener herramientas de comunicación y podemos y nuestra, nuestra eh, promoción está basada básicamente en, en, en lo virtual. Ya casi no hacemos papel, hacemos muy poco papel. Y está basado en lo virtual porque estamos todos conectados. Ya la gente se conectó definitivamente. Entonces, claro, como tú decías, Bárbara, son eh, elementos que hoy día hay que tomar en cuenta. Yo creo que, que hoy día tenemos que estar atentos permanentemente a lo que está pasando, eh, estar eh, absolutamente eh, no rígidos, sino que como, eh, yo creo que eh, convirtiendo también nosotros desde las comunidades siendo vanguardia en lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso eh, exige permanentemente escuchar, escuchar y estar atentos. Eh, pero eh, también exige que desde el Estado hay una mirada mucho más potente con respecto a que el presupuesto, el presupuesto de la nación tenga mucho más presupuesto a cultura, tenga, tengamos mucho. Nosotros, como centros culturales, solo tenemos la subvención que nos da el municipio, pero no tenemos una subvención estatal del Estado que nos permita generar contenido, sino que tenemos que estar todo el tiempo en este vaivén entre lo político y lo. Y, y lo que realmente queremos hacer como una expresión eh, real, concreta, más, más democrática, pero también tenemos esa conexión con, con el poder político que de alguna manera también te va regulando lo que tú vas haciendo. Entonces, creo que hoy día, ojalá pudiéramos tener una mirada, de, y se ha ido creciendo. Yo creo que igual hemos ido avanzando, como tú decías, eh, tener un proceso nuevo. Un proceso que nos tiene muchos años, el proceso cultural en Chile, eh, que nació de manera reparatoria, pero que hoy día es un, es un proceso abierto, híbrido, absolutamente híbrido, y que tenemos que estar atentos y ojalá que podamos tener un, un sostén comunicacional mucho más poderoso que, el que tenemos hoy día. Sí, de hecho yo quería cerrar por ahí, ¿no? Eh, porque... Una cosa que, que, que a nosotros nos pasa en Radio Universidad de Chile eh, y también ahora en el canal es ver la tremenda cantidad de contenidos que existen, la tremenda cantidad de artistas, eh, creadores y creadoras de los distintos ámbitos eh, y la falta de espacio que hay para ellos. ¿no? Entonces, yo pensaba respecto a, al 4 de septiembre respecto al K-pop, ¿no? Eh, o, o, porque cuando yo hago clases o talleres para adolescentes les hace mucho más sentido que hablemos de Harry Potter que, que hablemos de las películas de Claudia Huikimilla, que también están protagonizadas por adolescentes y en este caso chilenos y estupendas películas. Eh, Mala Junta y Mis Hermanos Sueñan Despiertos, que aprovecho de recomendárselas. ¿no? Pero, pero ahí uno dice: bueno, hay una construcción de sentido que hace que aquello ajeno me resulte familiar. Eh, y eso. Tiene muchísimo que ver con, con los medios de comunicación. Yo pensaba también por qué, ok, pero ataque de fake news durante la campaña eh, de, del rechazo, es verdad, pero esas fake news hicieron sentido. A la gente le hizo sentido pensar que iban a ver, eh, que iban a cambiar la bandera, ¿cierto? Que se iba a poder abordar hasta los nueve meses. O sea, hay algo ahí que se ha generado y se ha generado del discurso y a mí me da la impresión bárbara quizás esto para cerrar, ¿no? que pareciera haber una distancia entre pensar en políticas culturales y pensar en políticas comunicacionales y, y el vínculo profundo que existe entre una cosa y otra para la protección de la democracia ni más ni menos. Yo creo que hay una hay una brecha un poco cada vez más amplia, ¿no? Porque bueno, porque se hacen tan familiares cosas que son globales, porque finalmente aquí apelan Apelan a la construcción de un personaje. Y ese personaje sí que es global. Ese personaje es un niño con un rostro de una forma que estéticamente se mueve, te generan una forma de, de, de moverte en el mundo que puede ser una máscara. ¿Ya? Y a mí me parece muy interesante cuando, cuando uno empieza a hablar de qué es lo que está pasando con, con los cabros en los colegios, cuando tú ante la violencia, en un contexto post pandemia súper violento que pasó. El tema de la construcción de autopersonajes, de ir vestidos, de ir disfrazados, de caracterizarse, de, de, de generar una identidad que sea más transversal y que no necesariamente sea tan dialogante. Justo el otro día hablábamos así. Por sobre qué pasa con las nuevas tecnologías y con los adolescentes que generan diálogos en donde, son donde sienten esa pertenencia en Corea y se sienten mucho más pertenecientes a ese mundo que a su propia comunidad local. Entonces, generan, obviamente, maravilloso que tú encuentres que todo el mundo piensa como tú en ese mundo, pero tú tienes que dialogar con la gente que no piensa como tú que está en tu territorio. Y nos ha ido generando cada vez más intolerancias. Porque creemos que tenemos que convivir solo con la gente que piensa como uno, estéticamente, que se mueve como uno, que baila como uno. ¿no? Entonces, eso es, es quizás uno de los elementos que, que nos va a problematizar el tema de la necesidad de comunicar bien lo que se hace, de tener un diálogo constante entre los medios de comunicación y no estar siempre a placer. Es una obligación constante estar retroalimentándonos lo que está sucediendo y los nuevos códigos. Y ahí la política pública tiene, y la institucionalidad pública es muy lenta. Es muy, re, es, es muy reactiva eh, a 10 años, yo creo que está siempre a placer, eh, y ahí nos obliga a la academia, a las instituciones que quizás tienen esa posibilidad de dialogar mucho más desde lo que está sucediendo, desde la teoría crítica o desde el metaverso o desde las utopías nuevas. Ver qué es lo que va a pasar entonces y cómo hay que establecer un nuevo vínculo comunicacional y una nueva alerta constante de lo que sucede. Y volver a ser la vanguardia. Yo creo que eso tiene que ser. Hay forma en que se reinterpreta todo. O sea, el movimiento del reguetón chileno está súper fuerte. Es una industria. Entonces, algo está pasando, algo se está interpretando con ese tipo de liderazgo en las comunidades, que saca mucho voz de esa forma. O sea, nos obliga a estar mucho más abiertos a nosotros, a estar atentos y a, a tener una postura mucho más fluida sí. en nuestra forma de entender la cultura también. Y probablemente más humilde, ¿no? También eh, yo total. creo que, que hay un... Hay un elemento ahí que también nos va a tener que sacar y lo digo como alguien que pertenece a la academia y además a la gestión cultural como que nos va a tener que sacar de nuestro lugar de comunidad. A mí no me gusta el trap como, como, como expresión musical, eh, pero yo debería hacer el ejercicio de escuchar y decir bueno pero qué están diciendo, por qué esto funciona, ¿no? Porque hay gente que se identifica con aquello. Ahí hay, hay tareas que hacer eh, y yo creo que eh, tenemos que exponernos a la incomodidad y también tenemos que exponernos a dejar nuestras Suerte de lado que históricamente es muy bueno. Nosotros sabemos, ¿no? vamos a ir claro. a la comunidad y nosotros le vamos a mostrar a las comunidades sí, claro. qué es lo que tienen que ver, qué es lo que tienen que escuchar, porque esto que nosotros creemos que es bueno es lo bueno. Hay... Yo creo que también hay, hay, hay que fomentar el riesgo. Sí, total. Hay, yo creo que hoy día no hay mucho riesgo. Hay como una social bienestar que se estableció y que. Tú lo ves, no hay, no hay riesgo de generar medios de comunicación nuevos. Eh, no hay como. Hay, Pocas eh, sí. ganas de arriesgarse. Eh, entonces, yo creo que ojalá podamos fomentar el riesgo en, y decir: ya, hagámoslo, ya, juguemos. 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 Echamos vanguardia, jugar. vamos adelante. Sí. Yo creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Bueno, hay que recuperar la esperanza, hay que recuperar también la idea de resistencia, probablemente, ¿no? Y, y pensar que quienes hacemos cultura, gestionamos cultura o nos identificamos con aquello. Eh, tenemos un rol súper importante yo de verdad pienso en la cultura como, como un espacio de cohesión social y, y, y de diálogo democrático sin ¿sí? la cual de verdad estamos perdidos como, como comunidad y como comunidades así que tarea para hacer pero espero que esta conversación les haya servido uh -huh. por supuesto no instalamos respuestas sino muchas preguntas porque finalmente en eso, en eso estamos Bárbara Velasco muchas gracias el Abra gracias muchísimas gracias gracias, gracias por supuesto a la facultad al departamento de música que nos recibió acá en la hermosa sala Isidora Cejes y a la invitación del Foro de las Artes para esta conversación. Nos encontraremos pronto.